Bueno, estamos aquí en el huerto urbano Colonia Castel nuevamente. Me dejo los lentes porque el sol pega durísimo. Estamos ya entrando al verano. Aquí tenemos, ¿sí? Tenemos el sector de compost y vermicompost. Aquí tenemos los compostadores. Aquí está el vermicompostador de Urbonera, que al parecer tiene muchísima mosca. Vamos a ir ahí a ver qué pasa. Bueno, vamos a sacar la tapa que está puesta aquí para la lluvia. Muy bien. Está abierto. Sí, hay todo tipo de mosquitas, al parecer. A ver si podemos agarrar alguna. Para ver qué especie. Las que están volando son la mosca de la fruta. Sí, está repleto, miren. Repleto de mosquitas de la fruta. Es una locura, miren esto. Primero vamos a regar un poco aquí, vamos a regar agua. Vamos a mezclar el material y vamos a agregar compost en no maduro. Así tenemos el compost maduro. Vamos a agregar un poco de compost semi maduro de algunos meses. Tapemos todo el material fresco para evitar esta explosión de mosquitas que vienen porque están en contacto con la verdura que se puede ver ahí, ¿eh? Vamos a ver abajo cómo está. Miren qué espectáculo. Espectacular este vermicompostador. No necesita humedad, la verdad que. Pero miren lo que es. Miles y miles. Aquí tenemos huevos de la lombriz. Vamos a mezclar esto. Vamos a darle, como dije, un poco de compost. Y vamos a armar algo que me resultó a mí en casa. Es agregar material seco, que en este caso lo he sacado aquí al costado para que se vayan las mosquitas que quedaron aquí. Y lo vamos a humedecer y vamos a hacer como un bedding, como una cama más. Y vamos a empezar a alimentar sobre esa cama. Y vamos a revolver un poco. Este material está espectacular. Miren aquí abajo ya. Esto ya es humus de lombriz, pero un humus excelente. Vamos a oler. Es espectacular. No hay. La otra vez había un poco de olor a zonas de anegamiento y un poco de olor fétido. En este momento no, está espectacular. Miren la cantidad de lombrices que hay. Esto aquí, que lo ven como medio pelmazado, es naranja, que genera esta como una estructura medio rara. Pero no jode para nada. Muy bien, vamos a este lado. Revolvemos. Este verme estamos esperando que llegue hasta el nivel más alto para poder cosechar, porque ya aquí, como ven, tenemos muchísima cantidad de humus. El tema es que si cosechamos ahora, como ven, aquí abajo aún hay lombrices. Estaríamos cosechando lombrices. Tenemos que darle espacio y lugar para que suban. Bueno, vamos a revolver bien, bien, bien. Aquí. Esto, como saben, no es mi preferencia revolver tanto, pero en este caso no hay otra alternativa para las moscas. Debemos sacarlas de alguna manera de aquí. Y esta es la manera. Revolver bien. Ahora le damos un poco de compost arriba, simplemente para poder tapar todo este material y que no puedan eclosionar las mosquitas que han puesto huevos ya aquí, ¿no? Bien. Que ha bajado bastante. Vamos a regar esta parte de aquí, pero voy a sacudirla aún más para que las mosquitas desaparezcan. Aquí están las mosquitas, miren. Sinceramente, hay unas que no sé qué especie es. La mayoría son mosca de la fruta, pero esta no lo es. Miren. Es así la mosca, la fruta, pero hay unas pequeñas que no. Bueno, ya veremos. Muy bien. He agregado nuevamente el papel, sacudido bien para que no estén las moscas. Vamos a humedecer esto como si fuese la cama primaria que habíamos creado cuando lo pusimos en marcha. Vamos a agregar bastante agüita y luego vamos a poner un poco de compost encima.
Este sistema es buenísimo, te mide la presión allí y tiene un fusible por si te pasas. Muy bien. Así he eliminado yo en mi casa el problema de las mosquitas. Todos los días he saturado la parte más superficial del vermicompostador. ¿Sí? Como pueden observar aquí abajo, no llega la humedad, miren. ¿Sí? Se mantiene en la parte superficial. Muy bien. Ahora vamos a buscar aquí compost. Compost semimaduro. Miren la cantidad de lombrices que hay aquí también. Habría que ver si son. Estas parecieran ser las de tierra. El movimiento no es típico de las de Eiseña fétida. Yo no soy entomólogo ni nada por el estilo. No sé diferenciarlas perfectamente. Pero algunas tienen movimientos más erráticos. Y suelen ser las que conseguimos en la tierra. Vamos a agregar un poquito de esto aquí. Muy bien. Hay unos palos que evidentemente van a seguir de largo en nuestro vermicompostador, pero luego los tamizaremos y listo. Bien. Aquí tenemos ya compost semimaduro. Como hemos visto en un video, el pre-compostaje antes de compostar trae muchísimos beneficios. Y a su vez, a este compost no maduro, ¿sí? O el compost maduro, no importa, el vermicompostaje al pasar a través de la lombriz mejora enormemente su calidad por lo que hemos visto ya de las enzimas, factores de crecimiento y demás, ¿sí? Aquí tenemos el compost que ahora vamos a ayudar a remover un poco, ¿sí? Donde inicia el proceso, luego se deja. Aquí este es semimaduro y aquí tenemos el compost maduro. A ver aquí qué hay. Aquí hay paja. Bien, aquí tenemos el compost maduro, ¿sí? Como ven ahí. Estructura espectacular, ¿sí? Bien, entonces lo que estamos haciendo es agregarle valor a este producto pasándolo a través del tracto digestivo de las lombrices. Vamos a dar un poco más de agua porque miren que todavía hay mosca dando vuelta. No queremos ni una mosca aquí. Así que todos los días, a partir de hoy, vamos a echarle un poco de agua a la superficie para mantener esas moscas a raya. Muy bien. Ahora voy a tapar nuevamente con un poco de papel y lo cerramos. Bueno amigos, cualquier cosita, aquí estamos. Hasta la próxima.